que nada, habría que decir que ha sido un partido vergonzoso, que no quita también las cosas buenas que se han hecho antes, pero que sin duda ha sido uno de esos partidos en los cuales Perú, fiel a su tradición, subestimó al rival. El Salvador jugó con suplentes y el entrenador lo advirtió que iba a poner suplentes. Uno no se explica cómo a veces logra resultados positivos, porque si tú miras la federación que tenemos, si tú miras las selecciones de menores que tenemos, si tú miras la liga local que tenemos y los clubes que dan pena en la Libertadores, y si tú miras los jugadores que vienen del extranjero a jugar en la selección, que juegan en equipos que no son del primer mundo. El gran reto es que Perú supere a Perú, ¿no? Porque hoy día ya nadie, o sea, no vas a agarrar a nadie de sorpresa. Ya Perú dio la sorpresa, ya no eres sorpresa. Una de las razones por la que entregué mi vida al fútbol es la pasión por competir, jugar limpio y luchar por la victoria en cada partido. Cada vez que sales a la cancha, en tu pecho se acumula ese coraje, alegría, sacrificio y entrega que solo este maravilloso deporte despierta en ti. Pero además de todo este componente personal, detrás de ti está la ilusión del hincha, los gritos de la tribuna y la ovación del gol. Por otro lado, hay un jugador que nos acompaña con el número 12. Y ese jugador eres tú, desde la tribuna, desde tu casa, desde donde te encuentres. Quienes salimos a la cancha vivimos tu presencia. Esa presencia fiel que nos acompaña más allá del resultado, digna y auténtica. Por eso mismo, por el amor al fútbol, a la pelota, a nuestra camiseta y a nuestra patria, demostremos respeto por nuestro deporte, guardando una conducta ejemplar, digna de un verdadero peruano. Alentemos a nuestra selección y arriba el Perú. El fútbol me enseñó dos cosas. Primero, que así como respetamos al rival, hay que respetar nuestros sueños. Hay que jugar hasta el final por conquistarlos, sin importar quién esté al frente. Y segundo, que las victorias que más se disfrutan vienen de las pruebas más difíciles. Respetemos al rival y también respetemos el sueño que todos llevamos dentro. A los jugadores, tengan actitud. Que los hinchas sabrán valorar que dieron todo en el campo de juego. Y nosotros alentemos hasta el final. Las cuatro tribunas seamos una sola voz. Hoy más que nunca tenemos que ser uno. Ustedes también juegan desde la tribuna. Y eso va a exigir alentar con más garra, alentar con más corazón, empujar de inicio a fin, no solo cuando lo estemos pasando bien. Y eso nos obliga a convertirnos en oxígeno, fuerza, cabeza y corazón para nuestros jugadores. Dejemos los análisis por un par de horas para dejar la garganta por completo. Eso sí, alentemos con mucho respeto al rival porque el fútbol es una fiesta. Entregarán en la cancha por nuestra patria, por nuestras ilusiones y por sobre todas las cosas, porque cada uno de ellos sueña con ser mejor, por brillar, por ser una estrella del fútbol y de nuestro Perú.